Chiapas, El Universal. Dos voluntarios de la diócesis de Tapachula murieron al desplomarse una palapa del seminario menor, donde colocaban la techumbre de palmas, informaron autoridades clericales y rescatistas. En el percance resultaron lesionadas tres personas voluntarias e integrantes del movimiento eclesial Escuela de la Cruz. En esta ciudad fronteriza de Chiapas, los extintos fueron identificados como Genaro Mesa Torres y Miguel Orellana, originarios de la región Istmo Costa del Estado. Los lesionados son Francisco Jerónimo, Francisco García y Victorio Sandoval, quienes fueron ingresados a hospitales de la ciudad. El reporte de las brigadas de rescate y de la iglesia indicó que la palapa no soportó el peso de la estructura, por lo que colapsó y cayó sobre el grupo de voluntarios católicos que colocaba la palma. Al edificio diocesano acudieron cuerpos de seguridad estatales, locales y rescatistas que auxiliaron a los lesionados y rescataron los cuerpos de las víctimas. La diócesis tapachulteca lamentó el suceso e informó que se encargará de los gastos médicos y funerarios. Smoke.